Bienvenidos al programa número 33 de Primero Ramallo, el reporte municipal de noticias de la Municipalidad de Ramallo. Informarte de todo lo que acontece a nivel local y regional. En la mañana de Estación NBA tuvimos la posibilidad de entrevistarnos con Diego Urquiza, referente y propietario del parador Coco Bongo en lo que es el complejo Viva el Río de Ramallo, junto con el subsecretario de Turismo, José Rodríguez, y una representante de la cooperadora del Hogar de Ancianos del Hospital José María Gomendios, Gabriela Palomino, quienes trataron sobre la donación de lo que dejó la maratón acuática realizada sobre las costas del río Paraná para el Hogar de Ancianos. Contanos, José, lo que ha sido este evento, de qué se ha tratado, el evento que ha realizado la gente de Coco Bongo. Bueno, en su momento la gente del parador Coco Bongo, que comenzaron sus actividades, se hacen cargo del parador en este verano, llegaron a la Subsecretaría de Turismo con una inquietud de poder realizar una maratón acuática, o sea, una competencia de aguas abiertas sobre el río Paraná, al cual, bueno, nos hemos juntado también con la Subsecretaría de Deporte, la profesora Cecilia Cetimi, y nos pareció interesante la propuesta de poder tener una cuarta fecha de maratón acuática de Ramallo, porque se comienza en el mes de noviembre con Agunova, que son un conjunto de guardavidas de la región, donde vienen a hacer prácticas aquí a las costas de Ramallo, donde hacen sus destrezas de salvataje, hacen todos simulacros, y bueno, y practican en el mes de noviembre. En el mes de diciembre siempre se realiza la otra maratón acuática, ya desde hace varios años, que está declarada de interés municipal, el primer fin de semana de diciembre, que coincide con el día de nuestro santo patrono y el comienzo de la apertura de temporada de verano. En enero se encontraba una fecha libre, digamos, y en febrero concluye con la otra maratón acuática, que es de Ramallo, organizada por el Club Náutico Ramallo, donde tiene la denominación de Aguas Abiertas Fabio Guarzoni, que fue un nadador importante de Ramallo y muy querido para el Club Náutico. Así que bueno, en el mes de enero, la fecha que sugirió el parador Coco Bongo fue a mediados de enero, y lo único que nosotros en realidad le sugeríamos era primero poder acordar con prefectura, porque el que tiene jurisdicción en el agua, claro, es prefectura, nosotros no tenemos una logística en agua, la sugerencia desde el municipio fue que de realizar una maratón acuática se elija una institución, poder realizar una donación a una institución de bien público, y en el caso, bueno, hemos decidido la cooperadora del Hogar de Ancianos, al cual nos hemos comunicado con integrantes de la cooperadora, al cual ellos les gustó mucho la idea, inclusive estuvieron presentes el día de la entrega de premios cuando se realizó la maratón acuática. Así que bueno, eso fue nuestra intención desde el municipio, hacer un poco de nexo entre la cooperadora del Hogar de Ancianos y la gente que organizaba esta maratón acuática. Y la intención principal es que se haga un evento más en Ramallo,
que llegue gente nueva a Ramallo a conocer lo que tenemos y que se siga difundiendo, y a la vez que una institución de bien público, como en este caso el Hogar de Ancianos, pueda obtener una donación. No importa cuál, sea poco, sea mucho, creo que todo sirve. Sí. Así que bueno, esa era un poco nuestra intención, que le quede algo a una institución de Ramallo. Bien, estamos con la gente de Coco Bongo, como decíamos, con Diego Urquiza. Nos va a contar una pequeña descripción de lo que fue el evento, Diego. Y bueno, vos lo vas a hacer ahora, en estos momentos, la donación. ¿Qué tal? Buen día. Sí, mirá, te comento un poquito. Bueno, nosotros ahora tenemos la costumbre, no solamente hicimos este evento, sino yo organizo eventos deportivos en San Pedro, que soy de San Pedro, y bueno, siempre tenemos la costumbre de hacerlo públicamente, las donaciones, para que queden las cosas claras. Está bien. Bueno, la característica del evento fue de una maratón acuática, ¿sí? Donde hubo 150 participantes. Sí, en distintas categorías. Fue una de 8 kilómetros, otra de 3 y otra participativa de chicos de 1000 metros. Bueno, tengo que destacar el trabajo de prefectura, ¿sí? A Diego Rojas, que realmente han hecho un labor impresionante. La verdad que trabajamos en equipo. Después, bueno, la Secretaría de Turismo, ¿sí? A José Rodríguez, a Cecilia, directora de Deportes, a Hugo Veloquio, o sea, a la municipalidad, que nos ha dado un apoyo. Cuando nos dirigimos a hablar con José, bueno, nos abrieron las puertas, la verdad que no nos pusieron trabas y nos dieron el apoyo. Y bueno, nosotros tenemos la costumbre de hacer donaciones también a las instituciones, y no solamente vamos a hacer una voz abierta, ¿sí? un evento, sino que la idea de nosotros es generar, o sea, eventos, ¿para qué? Para traer turismo a la ciudad, porque la verdad que tiene una ciudad hermosa. Y bueno, y ir así cada 2 semanas metiendo eventos deportivos, que es lo que nos gusta, y bueno, ir poder colaborar con la ciudad de Ramallo. Está bien, eso te iba a preguntar, Diego, si digamos los proyectos que tienen que ver con eventos quedaba aquí nada más, o la idea de ustedes era realizar muchos eventos, y bueno, ahí está la respuesta. Siempre tiene que ver con esto. ¿Vos haces deporte? Sí, de hecho soy guardavidas, así que por eso me gusta todo lo que es... ¿Qué laburabas? ¿En el náutico o en San Pedro? Ya hace 10 años soy guardavidas, he trabajado en varios lugares, y mi última vez que trabajé de guardavidas fue en el Jaguarción. Está bueno, está bueno. Bueno, Diego, en estos momentos vos vas a proceder a realizar la donación con gente de la cooperadora del hogar. Exactamente. Bueno, la donación es del 10%, así, de la ganancia de la carrera. Bueno, tiene un valor de 980 pesos, ¿sí? Que nosotros se lo hacemos de entrega de mano a la señorita de la cooperadora. Muy bien, ahí está entonces la gente de la cooperadora recibiendo esta donación. Esto está siendo filmado, después José va a explicar más o menos dónde ustedes lo van a poder ver, aquellos que tienen ganas de verlo. Bueno, unas pequeñas palabritas de la gente de la cooperadora. Bueno, buenos días a todos, y quería agradecer no solamente a Diego Urquiza y a todos sus socios de Coco Bongo por no solamente ver el beneficio propio, sino el también poder ser generosos con quien más lo necesitan, en este caso, bueno, los abuelos del hogar. Muy bien, ahí está entonces, la gente de Coco Bongo ha realizado la donación, el agradecimiento del hogar. Sí, Diego. Bueno, otra de las cosas, que esto está bueno, como preguntaste vos. Creo que todos los eventos vamos a tratar de colaborar con las instituciones o entidades que lo necesiten. Está bueno aportar, creo que si todos aportamos un granito de arena, suma, ¿sí? Al final de la cuenta suma, así que está bueno. Así que bueno, ahora también estamos con José Rodríguez, que ahora le tengo que dar la fecha, a ver si lo podemos cerrar con el tema del Antitour, que son más o menos unos 60 autos clásicos deportivos. Ah, está bueno. Que son, o sea, todos originales, que van a venir al predio Coco Bongo a exhibirlos. Así que bueno, la gente va a estar invitada a pasar y recorrer el lugar para ver los autos que traen los chicos de Antitour. Así que ojalá se dé la fecha esta, así, como te digo, podemos seguir generando y bueno, siempre poder hacer algo para colaborar con Ramallo. Actividad complementaria a lo que fue la elección de la Reina del Río 2013 en Ramallo,
Annalise Model llevó adelante un scouting. Estos son los testimonios y las imágenes de esta producción. Hola, les queremos contar que estamos acá en la oficina de turismo de Ramallo, provincia de Buenos Aires, ya terminando con lo que es el scouting que se realizó conjuntamente con la municipalidad de Ramallo, Annalise Model, los chicos de Guía Útil que estuvieron con la fotografía, Mala García, diseñadora de accesorios y carteras, Fernando Color en lo que es en la parte de peluquería, Graciela Ponti en la parte de maquillajes, Hernán también en la parte de maquillajes, Darío Pucheta que estaba que es boxeador también estuvo presenciando el scouting. Fueron alrededor de 60 chicas, vinieron chicas de San Nicolás, San Pedro, Santa Fe, muchas chicas de Arrecife. Así que bueno, una convocatoria muy lindo, varias edades, que eso es importante, que era el objetivo de la agencia, es convocar chicas para tener un relevamiento de datos, tanto para la agencia como para los diseñadores de acá de la zona. Bueno, agradezco a toda la gente que haya confiado, que vino, que tuvo la amabilidad de llegarse hasta acá. Agradezco a la municipalidad, a todos los chicos que están trabajando conmigo, estoy muy contenta, emocionada, porque esas cosas son lindas. Raíces que uno va haciendo y bueno, va viendo los frutos despacito. Estamos con esa adrenalina ahora de que vamos todos a la costa a hacer una producción de foto con todos los chicos del scouting y con las chicas de la Elección de la Reina, así que bueno, esto es un principio de algo que vamos a terminar una noche fantástica. Voy a contar de lo que se trató mi trabajo de hoy. Preparamos un poco a las chicas, yo las entreno, así que les enseñé cómo era la posición de fotografías. Se les sacó cuerpo entero, rostro y medio torso. Sí. Bueno, estuvimos ahí un poquito guiándolas, dirigiéndolas. Se presentaron un montón, entre 3 y 30 años, y nada, estuvo todo muy lindo. Yo después me voy a encargar de seguir preparándolas y entrenándolas para que puedan seguir en la agencia con Analia y puedan trabajar con ella ya preparadas, que se le abran más puertas, que es muy distinto a no saber nada o por ahí no tener idea. Les comento, el scouting bueno, fue realizado hoy 20 de enero, tanto que lo estábamos deseando, bueno, llegó ese día. El relevamiento de datos que se les pidió a las chicas queda conjuntamente con todas las empresas que estuvieron, que es Mara García, que es de diseños, Carla de María, que es diseñadora de Perlé, Fernando Color, que es en la parte de peluquería, y los chicos de maquillajes. Son relevamientos de datos que les va a quedar a ellos para lo que es la parte de producción de fotos y obvio que para la agencia, que es Annalise, que es el objetivo de ver chicas, de empezar a conocer chicas no solamente de acá de la zona, sino fuera, que es el objetivo y es lo lindo y lo mágico que nos pasó hoy, que vinieron muchas chicas de afuera. Entonces es por eso que estuvimos haciendo el scouting. Vamos a seguir haciendo más, todo lo que es en la zona de Ramallo, así que en febrero, quieran más información, en el Facebook, Annalise Model, bueno, van a tener en febrero, fines de febrero vamos a tener otro scouting, así que bueno, la seguimos convocando para tener más chicas y a las que le gusten lo que es la parte de modelaje, lo que es gráfica, lo que es pasarela, bueno, es donde estamos nosotros y entrenamiento Annalise, que está Belén Tinto, que es la coach, que ella las va a entrenar para tener una orientación más guiada que tal vez por ahí la agencia en sí no lo pueda llegar a tener. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Estamos acá haciendo el scouting. Bueno, digamos, con el scouting empezamos por el tema del desfile que se va a hacer, la Elección de la Reina, y la verdad que fue un nivel muy lindo de modelos. Estuvimos viendo un poquito de todos, de las chicas que vinieron a presentarse en el scouting y ahí muy monas. Muy buenas tardes. Bueno, acá presenciando algo nuevo en mi vida, como es la Elección de la Reina, algo que nunca pensaba. Bueno, me seleccionaron para estar de jurado en la mesa de la Elección de la Reina y bueno, muy contento y con todas las ganas de estar ahí presenciando un evento tan hermoso acá en Ramallo y bueno, poniendo lo mejor de mí. Les queremos contar un poquito, hoy estuvimos haciendo el scouting para la Elección de la Reina del Río. Yo voy a estar participando en el jurado, por eso bueno, estuvimos hoy trabajando en el scouting que hicimos a la tarde. La verdad es que estamos muy contentos por la cantidad de chicas que participaron de este scouting.
chicas muy lindas, chicas que se presentaron de todas las edades, y bueno, seguimos trabajando y vamos a disfrutar de una noche maravillosa a orillas de nuestro río con la elección de la reina, y bueno, todos trabajando en conjunto para un evento muy lindo que se organiza, ¿no es cierto?, acá en Ramallo. Castra a tus mascotas. ¿Sabías que cada perra con cría tiene aproximadamente 5 cachorros? ¿Y que estos cachorros, 6 meses después, pueden tener cría también? ¿Y sabías que esta reproducción descontrolada puede llegar a 5.550 perritos en 7 años? Es mucho, ¿no? Por eso, seamos responsables y castremos a nuestras mascotas. Asociación de Ayuda a los Animales, Perros Ramallo. Con un interesante marco de público y un ambiente hermoso en lo que es el tradicional balneario municipal de Ramallo, se llevó a cabo la elección de la reina 2013 en Ramallo. Aquí la nota mantenida con la subsecretaria de Deportes, la profesora Cecilia Cetimi, el subsecretario de Turismo, José Rodríguez, y la reina electa, Catarín Pujín, representante de nuestra guía útil. Tiene un look, ella dibuja mi destino con rush.
Ella tiene swing, tiene swing, tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos, y está bailando mi corazón, y estás tratando de sentirte bien. De la noche, heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir. Y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con Bush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Bueno, Caterina, felicitaciones por haberte coronado como reina del Río 2013. Y bueno, creo que debes estar viviendo un grato momento. La verdad estoy súper agradecida a todos, a Ramallo, a Annalise, a mi familia, al jurado, a todos. Y estoy súper feliz y me voy feliz, la verdad, me tenía fe. Pero cuando se empezaron que la primera princesa es una princesa, ya dije, ya está. Ya, la verdad no lo podía creer, ahora estoy súper feliz. ¿Cómo llegaste a participar de esta elección? Porque, bueno, conocí a Annalise y, bueno, ella me invita. Y la verdad estoy agradecida a todos. José Rodríguez, otra edición más de lo que fue la elección de la reina en Ramallo y ya se ha convertido en un evento tradicional de la costa. Sí, en un marco natural, imponente, a orillas del río Paraná. Bueno, esta fiesta organizada por el municipio de Ramallo. Así que bueno, agradecemos a la reina, que es de la provincia de Santa Fe. Es la primera vez que tenemos una reina del partido de Ramallo que pertenece a la provincia de Santa Fe. Bueno, va a ser todo un buen momento para poder estrechar lazos con lo que es la provincia de Santa Fe. Así que bueno, ya estaremos en contacto en el resto del año. Bueno, Cecilia, participaste otra vez de lo que es la organización, de lo que es la elección de la reina. ¿Cómo ves este evento y cómo lo pensás de cara a futuro? Bueno, mirá, que la verdad que muy, muy contenta por la gente que acompañó, que esto siempre es importante en este tipo de eventos, por el hecho de que las protagonistas son ellas, pero bueno, uno en el marco general también le da la posibilidad a nuestros músicos de Ramallo para que estén, y la gente, como es un evento gratuito, viene para acompañarnos y disfrutar primeramente de la tarde de este hermoso río que tenemos. Y bueno, la verdad que siempre nos sorprende año a año la cantidad de postulantes. Este año no fue menor, 30 anotadas, 26 participaron, muchísimos números y gente de otros lados que han representado, como en el caso de Caterín, a instituciones o comercios del partido de Ramallo.
Y bueno, muy contentos por el apoyo de la gente en ese sentido de las postulaciones y también, bueno, los comercios de nuestro partido que colaboran siempre para los premios de todas las ganadoras. Bueno, felicitaciones, Caterina, y también a nuestra guía útil, que fue a quien representó. Muchas gracias y espero que disfrutes del premio y de ser la reina del río Ramayo. Bueno, gracias a ustedes por confiar en mí y bueno, espero vernos el año que viene nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Dentro de lo que fue la elección de la Reina del Río 2013, una de las bandas que estuvo amenizando la tarde-noche del domingo fue Luna Bonita. Nos entrevistamos con Natalia Moreira, cantante de Luna Bonita, quien nos deja estas palabras. Las palmitas arriba. Mi nombre es Nati Moreira, soy la voz de Luna Bonita y te cuento, si querés, cómo se formó la banda. Más o menos hace un año, somos un grupo de amigos y a todos nos gusta la música, así que decidimos formar un grupo y bueno, acá estamos. Bueno, Dani, te cuento, la verdad que muy bien organizado, la pasamos re lindo, una experiencia re linda porque la elección de la reina, así que nada, re contenta porque siempre nos tienen en cuenta y agradecerles a todos por eso. Quiero agradecer a la gente de cultura que siempre nos tienen presente, a la gente, muy buena onda siempre con nosotros, así que muchísimas gracias, a los familiares. Gracias por acompañarnos en este programa número 33 de Primero Ramayo, el reporte municipal de noticias.